Saludos amigos. Hacer a estas alturas un relato del mariscal Petén, pues no tendría demasiado aliciente ni demasiado atractivo y poco nuevo se podría aportar sobre una figura controvertida, eso sí, pero sobre la que ya se han escrito multitud de relatos y biografías, etcétera, etcétera. Pero hacer un relato de Philippe Petén, pues a lo mejor nos puede dar una visión diferente del famoso mariscal, no como soldado, sino como persona. Quienes escuchéis este relato, que no es un relato excesivamente largo, es más bien corto, es uno de los antiguos que tengo preparados, que los estoy aderezando para poderlo promocionar como vídeo, donde podremos ver que el general Petén tenía un temperamento y un cuerpo y un alma bastante atormentada, más allá de lo que pudiera haber sufrido a lo largo de su vida como militar. Es esta una visión nueva que yo me he encontrado por casualidad de la figura de Philippe Petén, que digamos que de alguna forma me ha sorprendido, porque uno tiene pensado que un militar curtido en mil batallas, pues tiene otro carácter y otra personalidad. Si os gusta y os animo a que lo veáis, pues descubriréis a un Petén distinto del famoso mariscal vencedor de Verdún. Un saludo y hasta la próxima, amigos. Saludos, amigos. En el relato de hoy nos vamos a dar un salto en el tiempo para pasar de la lejana Edad Media a la más cercana historia del siglo XX. Y en el relato de hoy nos vamos a fijar en un hecho y una persona imprescindibles a la hora de conocer el devenir que tuvo para Europa este hecho y este hombre. En este relato, que será más corto de los habituales, nos vamos a acercar de una manera sencilla y corta al hecho de la Batalla de Verdún y al que la historia ha designado como el gran protagonista de esa batalla. Nos referimos al mariscal Petén. Ambos hechos y la persona van indefectiblemente unidas en los libros de la historia. Por ello, de manera simple y de la mano de Manuel Román Copons, vamos a ver cuáles son los aspectos más interesantes de estas dos figuras, del hecho y de la persona. Si Philippe Petén pudo ser en su ancianidad el hombre del armisticio y del fascinante Estado francés, lo debió al prestigio ganado durante la Primera Guerra Mundial y de manera concreta en la Batalla de Verdún. Más que el título de vencedor de Verdún, porque es dudoso que en Verdún hubiera un vencedor, Petén merecería el título de resistidor. Organizador de la resistencia, evitó la caída de la plaza e hizo posible las ulteriores reacciones ofensivas francesas que ya no dirigiría personal. ¿Qué fue Verdún? ¿Qué ocurrió en los alrededores de la vieja ciudad episcopal del Mosa? Pues Verdún fue la batalla más característica y también, junto a la del Somme, la más sangrienta y más arduamente disputada de la primera conflagración mundial. Aquella gran guerra que se creyó que iba a ser la última, porque nunca el mundo aceptaría otro holocausto tan atroz, como ha dicho Alistair Hall. Verdún con el Somme es ejemplo de batalla
no decisiva en una guerra no decisiva. Sobre una superficie de pocos kilómetros cuadrados, en un frente que no rebasaba los 20, franceses y alemanes lucharon hasta la extenuación por la conquista de una cresta en un trinche. No hubo movimientos amplios, solo alguna pequeña infiltración y un sinfín de combates frontales. Choques en los que los hombres peleaban casi a ciegas, aislados por las barreras del fuego de artillería de sus segundas líneas, separados de su retaguardia por muros de metralla y por hondonadas invadidas por los gases tóxicos. Y hay que decir hombres y no formaciones, porque en aquel matadero las unidades ya llegaban a las primeras líneas diezmadas por el furioso fuego de la artillería. Los sargentos mandaban compañías, los tenientes batallones. A pocos kilómetros, dos o tres no más, en ocasiones en los que se encontraban los depósitos de víveres o los aljibes con agua, los hombres que combatían en primera línea sufrían hambre y sed. Héroes de esta batalla fueron también los furriales y los enlaces, ya que abandonar los refugios y las trincheras significaba la muerte. Se calcula que en Verdún murieron entre alemanes y franceses de 400.000 a 500.000 hombres. A esta cantidad impresionante hay que añadir 800.000 heridos, muchos de los cuales quedaron inválidos. Pero quizá la cifra más elocuente sea la de los muertos que nunca recibieron sepultura porque sus cadáveres fueron literalmente destrozados. Estos se estima que fueron unos 150.000. Allí se produjo el más espantoso maridaje de los muertos con la tierra. Un combatiente describiría así el verano de 1916 en Verdún. Los bloques de podredumbre removidos de acá para allá por la artillería fermentan al calor del sol. La atmósfera está tan cargada de partículas pútridas que parece haberse convertido todo en polvo de cadáver. Las náuseas nos ahogan cuando comemos el pan, la carne o tomamos café. Todo sabe a cadáver. El inventor de esta máquina de matar fue el general Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor alemán. La doctrina del coronel Grandmaison, de la defensiva a ultranza, aplicada constantemente por Joffre a lo largo de 1915, había costado ríos de sangre al ejército francés sin ningún problema. En consecuencia, Falkenhayn decidió sangrar al enemigo en el saliente de Verdún, convencido de que las resonancias de esta plaza tenía en la historia de los conflictos entre Francia y Alemania, ello movería a los franceses a aceptar todos los sacrificios para conservarlo. Allí en Verdún, todas las ventajas logísticas estaban del lado alemán. En tanto que estos disponían de varias carreteras y vías férreas para abastecer el frente, los franceses solo contaban con una carretera y un pequeño ferrocarril de vía estrecha. Ello permitió a Falkenhayn alimentar una ofensiva de enorme violencia, sobre todo por el número, el calibre y la actividad de la artillería puesta en juego. Pero los franceses encajaron el primer y formidable choque de una manera valiente. El mariscal, el entonces general Petén, fue llamado con urgencia para hacerse cargo de aquel frente. Organizó hábilmente la defensa, atendiendo de modo especial al aprovisionamiento. Él planeó la noria de más de 6.000 vehículos a motor que aprovecharon al máximo la carretera, denominada por razón de su vital importancia la Vía Sagrada. A las masas artilleras de los alemanes opuso la hábil utilización de las baterías de la izquierda del Mosa, que fueron castigadas desde los flancos cuando los alemanes avanzaban unos pocos kilómetros. En todo momento, Petén se mostró sereno y previsor, y cosa nada frecuente en los generales franceses de la época, avaro de la sangre de sus hombres, cuyos sufrimientos procuró mitigar en todo momento. De ahí arrancaba su prestigio. En cuanto a la batalla en sí, ocurrió algo que Falkenhayn no había previsto. El nombre de Verdún resultó tan eficaz que no solo se impuso al mando francés, sino también al Estado Mayor Imperial. La histórica plaza fortificada de Beaumont pesó más que las conversaciones inmediatas de franceses y alemanes. Y así Verdún fue una batalla de prestigio, reflejo fiel de lo que fue la guerra del 14 al 18, a la que quizá fuera justo conservar la vieja denominación de guerra europea, en tanto que nos parece que cada vez más fue una guerra civil entre europeos. Pero ¿cómo era en el plano afectivo el mariscal Petén? De la mano de André Castelot, vamos a acercarnos a ese perfil poco conocido del famoso militar francés. Le conocí cuando yo tenía 4 años y medio, en un baile de disfraces
que se celebró en la localidad de Mantón. Yo llevaba un traje de florista y él iba disfrazado de jockey. Yo tomé parte en el baile de la tarde con los niños y él en el de la noche con los mayores. No en vano tenía 21 años más que yo, aquel subteniente de infantería, joven y esbelto, que a menudo visitaba a mi familia. Era el año 1881. A partir de aquel año siempre he vivido sin perder el contacto con él. Quien así se expresa es la que sería la compañera, amante y esposa de tan prestigioso soldado. Veamos cómo fue esa relación, que no fue fácil del todo. Un día de 1901, un comandante vestido con un bien cortado uniforme que realzaba su corte juvenil a pesar de que tenía ya bien cumplidos los 40, llamó a la puerta de un apartamento de la Rue Cambon. Con los guantes blancos en la mano se inclinó ante dos damas, las señoras Hardon, que eran suegra y nuera. Aquel visitante asiduo de la casa se negó a sentarse y, dirigiéndose a la dama de más edad, le anunció: «Señora, tengo el honor de pedirle la mano de Eugene, mejor dicho, de Mini». Las damas se miraron inquietas e inmediatamente invocaron la diferencia de edad, pues el pretendiente tenía 45 años y aquella a la que se deseaba convertir en su esposa solo 24. Una diferencia que, sobre todo en aquella época, no era desmesurada. Pero la petición del comandante fue denegada y el militar, según expresión de la propia Nini, encajó el gol. La joven añadiría más tarde: «Pero lo trágico es que, por delicadeza, no me dijo a mí que había pedido mi mano. De haberlo hecho, es verosímil pensar que yo me hubiese casado con él a pesar de la oposición de mi familia, puesto que yo era mayor de edad. Pero nada me reveló acerca de sus proyectos». Todos habréis imaginado que el pretendiente rechazado se llamaba Philippe Pétain. Hubo sin duda otro motivo en la negativa de las señoras. Un jefe de batallón, incluso profesor adjunto en la escuela de guerra, pero carente de toda fortuna, no les pareció un buen partido, tanto más cuanto que Nini, así la llamaban, estaba acostumbrada a ser servida y vivía con un lujo incompatible con el sueldo modestísimo de un comandante cuyo ascenso parecía entonces supeditado al paso de los años. En otro orden de cosas, desde el punto de vista profesional, las ideas de Pétain respecto a cómo debe ser usada en la guerra el armamento era, por decirlo de alguna manera, bastante heterodoxo para aquellos tiempos, pues defendía la superioridad de las armas de fuego sobre los ataques a la bayoneta, y ello le llevó a tener el rechazo de muchos de sus compañeros. Es evidente que no es así como, en tiempo de paz, se llega a ser general. Era evidente que un militar un tanto disconforme con la norma seguiría vegetando, y nadie puede decir que las señoras Hardon anduviesen desencaminadas. Además, cabe también pensar que la señora Hardon pensase en el origen modesto de Philippe, hijo de un campesino. Su granja pequeña tenía unas 10 hectáreas de cultivo y en su establo solo había 2 caballos. Evidentemente, este no era mucho capital ni y poco patrimonio para que el comandante fuera a ser recibido con los brazos abiertos por su aportación al matrimonio. Una aportación al matrimonio de una dama rica y que estaba acostumbrada a vivir en la opulencia. Durante el año 1901, el comandante Pétain veía a menudo a Nini. Esta era una joven alta y hermosa, de labios carnosos. Cuando le nombraron profesor en la escuela de guerra, iba a verla y le leía sus letras. En este ambiente, digamos casi familiar, vino su primer beso. Ello lo sabemos gracias a una carta que Nini escribió el 14 de noviembre de 1918 al entonces comandante Pétain, pero que nunca llegó a ser enviada. En ella, la joven evocaba las veladas de antaño, la del primer beso, aquella en la que ella apagó la lámpara, aquella que se situaba en el fondo del banco del jardín, en la que se situaba su prima. Era un anochecer de verano, y Nini escribía: «En la que tú mordisqueabas un mechón de mis cabellos y la punta de mi oreja». Sin embargo, en el año 1901 se vino a tierra el sueño que él se había forjado: casarse con Nini. Fue él mismo quien paternalmente le dijo un día: «Deberías pensar en casarte». Y ella se casó el 19 de febrero de 1903 con el doctor François de Haan, de quien tuvo un hijo, que fue
tuvo fama de refinado y encantador, que se llamaba Pierre d'Herrain. En cuanto a Petén, a partir de ese momento multiplicó sus aventuras y más tarde, riéndose, comentaría: «En toda mi vida solo he tenido dos pasiones, el amor y la infantería». Esta pasión por las mujeres pudo conservarla hasta la edad de 90 años, si hemos de creer la confidencia que le hizo mucho más tarde a su carcelero Simón. Le dijo a este: «Fue en 1942 cuando, por última vez, hice el amor con una mujer joven, cuyo nombre, evidentemente, no te diré». Petén no quiso casarse y preveía pasar su retiro en el campo. Algo que se supone, pues al revisar sus cuentas, se comprobó que había adquirido en julio de 1914 y por 7 francos unas tijeras de podar. Seguramente él pensaba en un retiro que, a través de nuevos sueños, contemplaba estar de nuevo junto a su querida Niní, teniéndola, ahora sí, como compañera. La niña de antaño tenía solicitado el divorcio y en 1913 Petén le escribió. El contenido de la carta debió de ser tan apasionado que Niní se negó a contestar. Y Petén sufrió, a causa de la humillación que ella le infligió con su silencio, un profundo dolor. Sin embargo, volvieron a verse el 17 de abril en casa de él, en Arras, en cuya ciudad tenía guarnición su régimen, el número 33. ¿Qué ocurrió entre los dos aquel día? Pues, si hacemos caso a la secuencia de correspondencia que hubo entre ellos, Niní le escribió proponiéndole tan solo amistad. Esa amistad que la persona que ha dejado de amar propone siempre a la que sigue amando. La mutación nada tuvo de fácil y, en vez de dejar que Philippe atenuase poco a poco su sentimiento, ella, suponiendo que lo conseguiría, Annie le escribió. La respuesta de Petén fue esta. Tu carta tiene el grave inconveniente de interrumpir la cura de olvido que yo había emprendido y destruir parte de los resultados conseguidos con tantos. Puesto que me has excluido de tu amor, es justo que tú, la autora de todo el mal, me ayudes. Si no a repararlo, por lo menos a atenuar sus efectos. Para ello, sigo viendo un solo medio, que es el de cesar en toda relación hasta que surja la indiferencia. Más tarde, cuando hayan desaparecido todos los gérmenes de infección sentimental que todavía fermentan en mí, tal vez podamos emprender unas relaciones amistosas. ¿Cuántos meses o cuántos años durará esta cura de olvido? No puedo preverlo. Es un ruego bien sincero el que yo te dirijo en nombre de nuestro amor en el pasado y del afecto que todavía aseguras profesarme. Ayúdame a realizar mi intento. En una carta escrita el 27 de abril de 1914, Petén nos relata cómo fue el primer encuentro con la ya divorciada Annie Harden. Decía así: «Has comprobado qué emoción era la mía cuando nuestro último encuentro y con qué embriaguez mis labios se ofrecieron a tus besos con un olvido total de todo cuanto nos divide. Pero el sueño ha sido breve y apenas te dejé, como reacción, la herida volvió a abrirse más dolorosa que nunca. Me dijiste con tono de reproche que lo que me impedía volver a ti era que todavía me impregnaba el amor físico. Pero si yo no te amase físicamente, ya no sería amor, puesto que el amor se apodera de todo el ser físico e intelectual. ¿Qué confianza puedo tener en ti si me has abandonado por dos veces? Y sé que a la tercera vez me moriré de pena o voluntariamente. La preocupación del deber profesional me impide exponerme a esta triste eventualidad. Reflexiona muy seriamente en todo esto. Y si, como creo, no estás dispuesta a volver del todo junto a mí, acaba ya con ese juego terrible de coquetería contra el cual estoy mal preparado para defenderme». Y entonces estalló la guerra. Al poco tiempo de iniciarse la guerra, el general de brigada Petén fue ascendido rápidamente hasta lograr dirigir una división, la número 6, cuyo nombramiento tuvo el 1 de septiembre. Sin embargo, los éxitos en el campo de batalla no parecían acompañarle en su vida privada. Niní le escribió, pero había todavía reticencias en sus cartas. Petén sentía celo. Continúa el cruce de la correspondencia entre Niní y Philippe. En una de ellas, el general escribe a su amada. Creo recordar los términos de la carta que te envié a Milán. Si un día estás sola en la vida, pero nada en tu carta me proporciona la seguridad de que te encuentres en tal situación. Sin embargo, mi orgullo se niega a admitir otra distinta. Por lo tanto, antes de contestar tu carta, necesito saber con certeza en qué situación te encuentras. En tus líneas veo que es la primera vez que reconoces haberte portado mal conmigo, y esta sencilla confesión ha provocado
estas líneas que te escribo. Esta vez, ella consiguió tranquilizarlo. Él era el único que reinaba en su corazón. Y Petén se sintió liberado de sus... Aquel general, invencible en el campo de batalla y en la vida privada, escribía cosas como esta. Mi querida Nini, tengo la impresión de ser un pobre convaleciente de amor. Desde que mi médico me ha prometido la curación, me parece renacer a la vida. Pero no me atrevo a esperar que la convalecencia sea corta, ni que ninguna otra herida vuelva a abrirse, por lo menos por ahora. De momento, mi mejor medicina es creer en tu sinceridad. Creo en ella con toda convicción y me dejo mecer por la ternura que tú evocas. Me parece que la Nini que he vuelto a encontrar no habla el mismo idioma que la anterior. La carta continúa porque es una carta larga, la cual no vamos a leerla completa porque sería un poco tenso. Pero con estas pocas líneas nos da una idea del contraste del mariscal Petén en su vida privada y en su vida profesional. Cuando el general Petén fue buscado para que se pusiera al frente del desastre que se estaba produciendo en Verdún, él se encontraba de incógnito con su amada en el Hotel Terminus, donde fue descubierto por su ayudante de campo, que siguiendo las instrucciones urgentes llegadas desde París, le buscó en aquel lugar donde él intuía podría encontrarse el general. Y en efecto, allí estaba él con su amada. Pero mientras él en el frente de Verdún se obstinaba en cerrar la brecha, mientras creaba la vía sagrada y estaba a punto ya de obtener la victoria, Petén fue nuevamente presa de los celos. Unos celos que se plasman en esta carta. Permanecer largo tiempo sin noticias me arrebata parte de la confianza que yo desearía tener en ti. Mi afecto es un tanto suspicaz, como tú no ignoras. Por lo tanto, debes evitarme hasta la sombra de un sufrimiento para que yo pueda dedicarme a mi tarea con toda libertad de espíritu. De estas pocas líneas se puede deducir hasta qué punto los celos que tenía el general podrían influir incluso en el desarrollo de su trabajo. Pero estos celos no iban a ser exclusivos del general. Nini comenzó a tenerlos también. ¿Por qué se mostraba celosa? La culpable de esos celos era una señorita llamada Yvonne de Vallée, que tenía a la sazón 24 años y que se ocupaba de la organización sanitaria junto a Petén. Se rumoreaba que el general iba a casarse con ella y Nini se inquietaba. La firma del armisticio que ponía fin a la Gran Guerra suponía la paz para el mundo. Sin embargo, esa paz no llegaba a las relaciones entre el general, ya mariscal Petén, y su querida. En esa relación extraña que mantuvieron, y que los que tengan interés pueden encontrar en las biografías, donde se plasma la multitud de correspondencias que se cruzaron tras el fin de la guerra, el general sigue mostrando una reticencia que podríamos denominar rara, que le impedía dar el paso de contraer matrimonio con su amada, a pesar de que había llegado al punto más alto de su carrera, al recibir el bastón de mariscal de la mano del presidente de la República. Parece que al mariscal le surgieron escrúpulos a la hora de pedir la mano de su amada. En una de sus cartas termina así: por más que examine la situación en todos los sentidos, constato que te quiero profundamente y que abandonarte equivaldría a remover una pena inmensa. Pero también que a pesar de todos mis esfuerzos, el pasado me causa todavía, a veces, una ardiente quemadura. La carta terminaba así: puedes estar convencida de que el día en que estés seguro de no volver a lastimarte y de lograr tu felicidad, será el primero en reclamar la vida en común. De nuevo, ambos amantes se martirizaban por los... Finalmente, el 16 de septiembre de 1920, en el ayuntamiento del Distrito 7 de París, Nini Hardon se convirtió en la mariscala Petén, esposa del vicepresidente del Consejo Superior de Guerra. 25 años después, Nini ya no era la mariscala Petén, sino la esposa del preso Philippe Petén, acusado de traición por su connivencia con los alemanes y por participar en la instauración de un gobierno títere en la localidad de Vichy. Petén fue detenido y encarcelado. Toda la gloria que conquistó durante la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla quedó ensombrecida por su actuación siempre polémica durante la Segunda Guerra Mundial. No mejor suerte corrió la hasta entonces mariscala, pues ella misma fue acusada de participar en la inteligencia del enemigo y fue encarcelada en el fuerte de Montreux. Condenado a muerte, su sentencia fue conmutada y permaneció prisionero hasta la edad de 95 años. En el año 1951, en el día 23 de julio, fallecía el más alto militar que ha conocido Francia en un tiempo ya lejano. Pero también murió el mariscal más denostado, al que incluso algunos tacharon de cobarde y traidor a Francia. Pero esa es una larga historia que no corresponde ya a la vida privada y sentimental del general,
que era lo que me proponía en este. El general Petain, gracias a la generosidad del gobierno francés, pudo morir en libertad junto a la que había sido su amante y posteriormente esposa durante muchos años. Para aquellos amantes en la historia y profundizar en la figura del mariscal Petain, sería interesante hacernos una pregunta. ¿Por qué aquel hombre que en Verdún fue capaz de doblegar al invencible ejército alemán, se rindió ante estos de una forma que muchos han tildado de cobarde, al ceder todo o parte del gobierno y del territorio francés al impulso alemán? Porque también sería interesante conocer las razones que le llevaron a traicionar a sus propios compatriotas que con el nombre de la resistencia se alzaron para poner freno al avance del ejército alemán en tierra francesa. Pero eso no corresponde, como os digo ya, a lo que tenía intención de hacer cuando inicié este audio un tanto sentimental. Hasta la próxima, amigos.